Su amiga la más compradora, no se crean, la verdad no soy compradora compulsiva, pero ahí les va. Hoy les tengo un haul de ropa. Eso quiere decir que les voy a mostrar prendas que he comprado, que de hecho específicamente compré en mi último viaje, que fui a San Francisco y Los Ángeles. Y a pesar de que no era un viaje donde yo tenía explícitamente planeado de shopping, sí terminé comprando varias cositas. Imagínense si hubiera ido de shopping explícitamente, tendríamos el cuarto lleno de triques. Pero bueno, el punto es que yo no iba explícitamente a comprar ropa, pero pues se me pegaron unas cositas, 2, 3 días sí anduve bobeando, anduve viendo qué onda con el shopping y estuvo padre. Creo que traigo piezas como buenas, bonitas, algunas baratas, otras no tanto. Creo que ya lo había mencionado en algún video hace algún tiempo, hace un añito y medio. No necesariamente me enfoco en ir a lugares de outlets o de baratas siempre. Si son cosas que yo sé que no valen lo que cuestan en full price, ni le muevo. Y me voy directo a un Ross, a un TJ Maxx, a outlets. Pero cuando no necesariamente es el caso, la verdad es que si veo que la prenda vale lo que cuesta, pues pago lo que es, ¿no? Y me siento muy afortunada de poder hacer eso porque siento que últimamente he podido curar mi closet de una manera en la que representa mucho más como mi estilo. Estoy desarrollando un estilo propio, no estoy diciendo que yo sea la reina y señora del estilo, porque yo sé que me van a llegar aquí la gente hater que viene a proyectar sus inseguridades en otra gente y me van a decir, no tienes estilo. Ahora, esto es un try on haul, me voy a probar las prendas en mi cuerpecito. De nuevo, si ustedes son de esa gente amargada, enojada con la vida, molesta con su relación con su cuerpo y les molesta que alguien con mi cuerpo, con mi cara, con mi personalidad, les modele ropa, este es el momento de salirse del video. No quiero ver ni una sola persona en los comentarios dándome tips de dieta, dándome tips de qué debería ponerme, tips de se te vería mejor si usaras esto A, B, C, siguiendo cánones eurocentristas de belleza rancios caducos. Si ustedes genuinamente tienen un comentario de que dicen, oye, se vería muy chido esa combinación, oye, se vería más padre con un pantalón de peto alto porque es un crop, excelente, denle. Yo quiero sus sugerencias, sus comentarios, sus descripciones. Es más, si tienen precio, dónde y cuándo compro eso que me va a ver increíble, adelante. Pero en serio, lo digo muy en serio, voy a tener cero tolerancia en este video y en todos los videos donde hablemos de outfits y el tema no sea el cuerpo y estén queriéndome decir cómo se me debería ver el cuerpo. Dicho eso, vamos a empezar. Les voy a mostrar la ropa interior primero, porque la ropa interior realmente pues no la puedo mostrar porque YouTube se pone muy family friendly y me dice de que, amiga, ni que aquí fuera OnlyFans, no te queremos en ropa interior. Y lo entiendo, lo respeto. Así que les voy a enseñar 3 choninos que me traje. Y me traje 3 porque tenía un cupón. De una vez anterior que había ido a Victoria's, no sé si, creo que el año pasado en diciembre, tenía un cupón de que una línea de chones. No son los de pink y no son los como súper normalitos. Estos son como chones de más como de tela, como de sedita, de algodón, muy lindos. Y creo que estaban los precios, le voy a echar ganas a acordarme. Pero si no me equivoco, me salieron mis 3 choninos por $30, una cosa así. Que es algo así como 580 pesos más o menos, depende del cambio de dólar. Agarré el dólar muy barato esos días, por cierto. Entonces son estos chones, esta es una tanga. Y es una tanga cómoda, porque esas tangas de hilo dental que se te meten todas no me encantan. Pero estas son muy cómodas y está linda como para si traes como unos jeans o algo muy pegado, que no se note el chón, excelentes. Y me traje que estos como fueran como neutralones o combinaran con el siguiente brasier que les voy a mostrar. Me traje estos chiquis, que son mi horma preferida. Si ustedes no son muy cadronas, no son muy nalgonas, son tipo yo y quieren algo cómodo, pero que no sea una braga completa, que no sea como un boxer, estos están deli. Y bueno, atrás tiene como esta situación ahí medio decorativa, medio sensual, como de tú crees que traigo una tanga, pero no traigo una tanga. Y por último tenemos este chonito que sí está súper bello. Este está como para show, para hacer show. También es un chiqui, creo, I don't know. No lo recuerdo bien. Aquí tendría que decírmelo. No lo sé. Sí, este es un very sexy chiqui. Y tiene como esto que va a la cadera. Voy a tratar de mostrarles. O sea, esto iría aquí y esto va como, bueno, como aquí a la cadera bajito. Y esto iría como hacia arriba.
¿Se lo imaginan? Ok, entonces modelos, este es el Very Sexy Chiqui. Este de acá es un Chiqui, también un Very Sexy Chiqui, pero pues aparentemente el diseño es diferente. Y esto es un thong string. Si quieren como referencia, yo mido 1.57, peso 65 kilos y soy muy piernuda. No soy nalgona, pero soy piernuda. Entonces, si les sirve de referencia esas medidas, yo soy talla S. Esto lo menciono porque me lo piden mucho. Entiendo que muchas compran en línea y quieren una referencia. Bueno, estos son talla S. Todos mis chones de Victoria's Secret los compro en talla S. Y las tangas siempre las compro en talla M porque vienen reducidas. Hablemos de los bras. Esta era una compra que yo tenía planeada. Esto fue completamente innecesario, pero fue una ganga. Ahí les va. Este es el Multiway Very Sexy Strapless Bra. Yo necesitaba un brasier strapless urgentemente. Para quien quiera referencia, yo soy 36B. La B pues es la copa y el 36 es la espalda. Bueno, ya se le desató un tirante y de hecho creo que se los puse al revés, pero se los quiero mostrar. Obviamente nomás traigo mi body, no trae brasier abajo. Queda perfecto. Ahora, las tallas son diferentes. Fui a que me midieran, la chica me dio, en efecto, sigue siendo un 36B, pero para los bras strapless que no tienen relleno, porque yo explícitamente lo pedí sin relleno, no tiene nada de relleno, nada de push-up. Me dijo, para los bras strapless que no tienen push-up, necesitamos irnos for a bigger cup size. Entonces hay que subir de talla, de copa, no porque tengas la super chichota, pero porque esto es importante que quede en esta línea, eso fue lo que ya me explicó. Entonces esto es un 36C, a pesar de que yo soy una copa B. Tómenlo en cuenta, tal vez si están buscando un brasier strapless, tomen en cuenta que la talla de la espalda sea igual, pero súbanse una copa para que realmente abrace la boobie y no les vaya a quedar como aquí. ¿Se explicó? O sea, como que presionando aquí y les agarre toda su boobie perfecta. Este está excelente porque es seamless, entonces esto de aquí lo puedes poner abajo de la ropa y no se va a notar. Un error muy grande que yo llegué a cometer cuando era una chica joven era que compraba brasieres strapless, pero que tenían la tira, la banda de las costillas muy delgadita. Entonces el brasier se iba enroscando y se iba cayendo. Ahí creo que lo pueden ver contra mi piel y contra el top. Es una banda gruesa. Entonces esto de aquí no se va a enroscar, no se va a caer. Ya me lo puse, ya lo estrené, lo súper recomiendo. Súper incómodo estrenar el brasier con este montón de etiquetas. Pero lo hice para poderles dar la referencia, porque yo sabía que se me iba a olvidar qué brasier era. Ok, este brasier cuesta su buena lana. Este me costó $49.95, pero yo tenía un cuponcito que me hacía el 15% de descuento. Entonces, guarde sus cupones. En Gringolandia sí son buenas las descuentos de los cupones, la verdad. Me decían de que, oye, ¿quieres hacer sign up free para que te llegue información? Sí, que me llegue todo. Y antes de mi viaje voy checando cupones y tenía cupones. La siguiente compra, este brasier era completamente innecesario, pero estaba divino. Lo vi en el rack de descuentos. Este 36B, este modelo es el Very Sexy Low Cut Demi. Ahora, el modelo, así lo encuentran. Cada temporada ellos sacan estampados diferentes. Y normalmente yo lo abrocho en el tercero o en el de en medio. Este brasier está de ensueño. Está de ensueño porque está muy cómodo. No tiene copa, nada más es la telita. Entonces ahí pueden ver, esto es see-through, o sea, esto es puro mesh. Esto es transparente y está súper bella la forma. Este low cut demi a mí me gusta mucho. Si ustedes tienen boobies chiquitas como yo, creo que esto es un corte muy favorecedor, porque no estás fingiendo que tienes acá el push-up. El push-up lo odio, siento que muchos años usé push-up y ya no soporto el push-up. Tiene sus varillas, te da mucha estructura, pero, o sea, te levanta, todo se ve bonito, pero el tipo que sea la copa demi lo hace como muy, muy sexy. O sea, si no trajera yo el bra aquí, chequen, está hasta acá. Entonces, literal, cubre hasta aquí, está muy bello. Este corte en la línea regular, o sea, la línea tipo esto, que tiene la copa entera y todo, es un corte muy bonito, como para esas blusas de cuello en B, ¿sí? Para t-shirt bra, no tanto, siento que para t-shirts me gusta más que sea la copa un poquito más llenita, porque se ve extraño cuando no es la copa entera, pero esas son mis preferencias, esos son mis gustos. Si a ustedes les sirven estos tips, déjenme un like y déjenme emojis color azul si les latió este bra, porque a mí me encanta. Y obviamente, pues era el conjuntito de este. No soy una chica muy de azul marino, pero hey, si el universo me lo trae,
Adelante. Ok, ya nos probamos estas cosas. Vamos con un conjuntito de ejercicio. Me traje este top de DK New York. Creo, no me acuerdo si este lo compré. Creo que lo compré en Nordstrom Rack. Nordstrom Rack de pronto tiene como buenas promos, pero te tienes que ir al fondo del fondo del fondo. Este tipo de tops, la verdad es que yo, si los puedo encontrar, o sea, todo lo que sea Calvin Klein, DK New York, Guess, todas esas marcas, las busco siempre en descuento. Porque la verdad están como 3 veces más caras en línea y siempre terminan en descuento. A veces las cosas que venden en la tienda de línea no es la misma que venden en el outlet. Y la calidad cambia y todo eso. Pero yo he visto literal cosas de DK New York y de Calvin Klein en el rack de la tienda normal y en descuento después, y exactamente lo mismo. Este literalmente me salió en 6 dolaritos. Estaba en descuento a 14, luego a 9 y luego a 6 dólares. Entonces fui a Nordstrom y me compré este top de 6 dólares. Siento que a veces, como mexicanos, nos da miedo meternos a las tiendas de línea en países extranjeros porque decimos, no, es que no me va a alcanzar, todo va a estar bien caro. Puede ser, pero también te puedes encontrar muchas joyitas, entonces pierdan el miedo, métanse a bobear, nadie sabe cuánto traes en la cartera, que te valga. Este, la verdad, yo lo quería como para un top de diario, no tanto para hacer ejercicio, porque como pueden ver, como pueden darse cuenta, yo no soy chichona, pero no tiene mucho soporte. O sea, tiene esta banda de aquí, pero como para correr, para el crossfit, la verdad es que a mí no me sirve. Si haces yoga, pilates, o sea que son movimientos como más controlados, no hay tanto bounce, yo creo que están chidos para ese y me gustó el color. Ahora, en DK New York yo soy talla L, por alguna extraña razón vienen muy muy reducidas las tallas. Yo normalmente soy M, de la parte de arriba. Ok, sigue Nike. Y yo soy chica Nike. Me encantan sus diseños, me encantan sus colores, me gustan mucho. Y la ropa nunca se acaba. Tengo tops, tengo shorts de hace literal una década y no se hacen nada. Los lavo en la lavadora, los meto a la secadora, no les pasa nada. Ok, me traje este conjunto, que aquí tengo la información detallada. Ahora, el top es el Nike Swoosh Bra. Este tipo, o sea, este tipo como de top clásico, lo quiero que lo vean de atrás. Este es el Swoosh Bra. Este está excelente si van a correr, van a ir al gimnasio. No tiene padding, no tiene como nada extra. Y te agarra súper bien. O sea, tiene bounce, pero te agarra muy bien. Busquen que en la etiqueta diga training. Hay unos que dice como athleisure, training. Hay unos de high impact. Nike es muy bueno describiendo el top o el conjunto según la actividad. Entonces, Nike Swoosh Bra en la talla M. Yo soy talla M. Pueden ver ahí. Talla M de top. Y los leggings son los running, que yo tengo millones de estos de running. Millones, o sea, tengo, no millones, pues, tengo varios. Tengo uno en cada color. Son excelentes para correr. Agarran, o sea, agarran. Agarran, ¿no? Se te mueve. Sí tiene la costura en medio. Sí, eso es un tema que no a mucha gente le gusta. Tiene como un cintillo, pero bueno, a mí me gustan. Son excelentes para correr, excelentes para entrenar. Y soy talla S. Solamente la línea Nike Pro la compro en M, y porque son como leggings que vienen reducidos. Pero esto, si yo me compro una M, esto se va a empezar a bajar, o se me va a empezar a bajar del tiro, y me sobran 10 kilómetros de tela en los tobillos. Entonces, tomen en cuenta eso. En el website de Nike México tienen muy buenas referencias por si están comprando en línea, para que se den una idea. Y bueno, ya si van a la tienda en físico, pues ahí se lo prueban. Yo la verdad, esto es la primera vez que me lo pongo. Es la primera vez que me veo este conjunto. Porque yo ya me sé mis tallas de Nike muy muy bien. M arriba, S abajo, Nike Pro, M abajo y se acabó. Entonces, quedamos que los leggings son Nike Women's Running en S, Tight Fit, Mid-Rise, 7-8 Length, Nike One. La neta, aquí fue donde le sangré a la tarjeta. No tenían descuento, eran de línea nueva, me valió cacahuate y me los compré como iban. El top me costó $35 y el legging $45. Y no tenía cupones. Tenis. Estos se los presento, quien sabe de CrossFit sabe qué son. Estos son Metcons. Estos son los Metcon, no tengo idea, no me acuerdo qué número son. Metcon 8, no lo sé. No son los más nuevos, de hecho estos los compré en descuento. Estos sí valen la pena si los encuentras en descuento.
porque son súper caros. Cuestan de 160 a $200 estos. Y yo los compré por la módica cantidad de $75. Sí, gracias. Claro que sí. Por supuesto que sí. Sangró con el conjunto, pero los tenis carísimos, bien baratos. Normalmente en Estados Unidos yo encuentro mi número en descuento porque para los gringos yo tengo el pie chico. Yo calzo del 5 aquí en México. En realidad soy 4 y medio, pero compramos tenis del 5 y del 7 en Estados Unidos. Acá lo tienen, centímetros 24, US 7. Este color no, o sea, está muy lindo, está muy bello, el color como ladrillo, muy otoñal, con rosa. No hubiera sido mi primera elección, la verdad yo quería unos como verde limón, quería otros como rosa con gris con verde. Había unos negros muy padres con detalles naranjas. Pero por desgracia, mi número ya no había en ningún modelo. Era el único modelo y era la única talla y era el único par que había. De hecho, por eso salieron en $75. Creo que estaban rebajados de 160 a 100, pero como fue el último par este, ya lo estaban rebajando en 75. Y bueno, pues aquí estamos. No los he estrenado, pero estos Metcons pues se van acabando. Son tenis muy durables, son excelentes si vas a hacer CrossFit o si vas a hacer pesas. No son tenis para correr. Literalmente, si tú corres una distancia de más de 1 kilómetro con estos, te van a doler los talones, te va a doler algo el pie, porque tienen esta cosita dura aquí atrás para hacer weightlifting. O sea, quiero que escuchen esto. Tienen el arco reforzado para que puedas subir la cuerda. Tienen esto para que hagas handstand push-ups. No son tenis flexibles, son duros. O sea, tienen algo de flexibilidad, pero tienen como esa dureza para poder hacer halterofilia. Siempre que me preguntan que si los recomiendo, los recomiendo únicamente para CrossFit o para hacer pesas en el gimnasio. No son para correr, no son para andar caminando en la calle, no son para baile, nada de eso. Y pues aquí los tienen. A ver, vamos a imaginarnos cómo me vería yo en un día en el CrossFit. Normalmente los tenis de correr los compro un número más grande, pero los de CrossFit o los de como training los compro. Especialmente los de CrossFit, los compro súper justitos, o sea, los compro medio número más grande. Les digo, soy 4 y medio, pero compro 5, porque te tienen que quedar, pues, snug, para que no se te mueva el pie con los levantamientos. Otro top de Nike, y este es el Indie Bra. Estos son súper cómodos, de nuevo, si tienen boobies chiquitas, estos les van a encantar, porque no tienen como tanto soporte, pero por lo mismo no aprietan tanto, estos son como más, como que te constringen un poquito más. Y este Indie Bra me encanta, lo tengo en varios colores y este Hot Pink se me hizo hermoso. Ok. Cambiarnos de bra sin morir en el intento. Este es el Indie Bra. Este es el Indie Bra, también los uso en talla M, como pueden ver es más escotado y este te hace ver más boob porque traen almohadillas aquí abajo, le puedes sacar las almohadillas, pero en realidad creo que es la naturaleza del corte del top. Tienen como una malla aquí. Así se ve de atrás. Y este sí tenía descuento. Este de estar en $40 bajó a $35 y después bajó a $29 para cuando yo lo compré. Les voy a decir algo muy importante. Nike ya cuesta lo mismo en México que en Estados Unidos. La única diferencia que yo he encontrado es que encuentro más variedad allá, pero está en los mismos precios aquí. Así que si pueden aprovechar cuando hay descuentos, cuando hay Buen Fin, cuando hay ventas de meses sin intereses, les va a salir lo mismo aquí y allá en Nike. Entonces, la verdad, no se dejen apantallar. Sí hay más variedad allá, eso sí. O sea, este top, este color, yo nunca lo he visto aquí. Pero fuera de eso, es lo mismo. Basta de ropa de ejercicio, vamos a ropa de humano normal. Ay, todo esto es porque me cambié la ropa. Tengo la piel insensible, no se preocupen. No tengo alergias, no tengo nada. Ropa de humano. Este top y estos jeans. Este top lo compré en Urban Outfitters. Urban Outfitters es otra de esas tiendas que si tú entras y ves de que una pijamita te cuesta $150, te espantas y te vas. Pero vayan al rack de ofertas de Urban Outfitters. Tienen cosas de muy buena calidad, buenos materiales y puedes encontrar joyitas. Este top, la verdad, es un top cualquiera. Sí lo vi y dije, ok, tiene una forma diferente, está diferente, está original, lo quiero. Me salió creo que en $10, una cosa así, $10. Me pareció bien. Creo que salieron, o sea, creo que estaba como en 8 realmente. Porque compré varias cosas ese día. Pero pues muy equis, tengo otras cosas más cute day de Urban Outfitters. Pero esto fue lo primero y lo quise combinar con esto. De nuevo, esto es un video de un haul, no es un armando outfits. Entonces no tienen mucha razón de ser algunas prendas unas con las otras. Estos jeans. Ahora, estos no los compré en Estados Unidos. De hecho, ni siquiera los compré yo.
me los envió una seguidora. Una de mis seguidoras de más tiempo, Cristobal, tiene una tienda de ropa. Ella está, si no me equivoco, en el Estado de México. Les voy a dejar los datos de su Instagram en la cajita de info y de la tienda. Pero estoy súper contenta y súper orgullosa de que ella me eligió para promocionar sus prendas. Y dije, ¿saben qué? Lo vamos a sacar en este haul. Entonces, estos jeans son talla L, tienen mucho stretch, son de pierna ancha, como pueden ver. Se ven padres en la pompa. Me gusta, siento que te alargan y que este detalle está espectacular. Si te gusta el brilli brilli, los rhinestones, todas estas cosas, a mí me encanta. Y está cool que no es como que está abierto en las rodillas. Está abierto acá arriba, entonces no te corta el resto de la pierna. Cristel Clothing es el nombre de la tienda. Búsquenlo en Instagram, el handle va a estar abajo. Lo voy a poner en la pantalla ahorita. Chéquenlos, de verdad. Si no están pensando en comprar nada, no pasa nada. Simplemente vayan y denle seguir, regálenle un like. Eso ayuda muchísimo a los negocios pequeños. Y en este canal apoyamos los pequeños negocios, los pequeños emprendimientos, todos los emprendimientos de las chicas. Vayan a darle like. Ok, aquí se viene una compra polémica para mí. Yo no pensaba comprar estos tenis. Y estos tenis, la verdad, se me hacen como feos, bonitos. O sea, se me hace que son feyones, pero que están cute, no lo sé. No soy una chica de Skechers. No sé, nunca he usado Skechers. No uso Skechers desde los 12 años. Pero los vi. Y estos literal fue una compra de... Estaba yo en TJ Maxx comprando unas cositas para el hogar halloweenescas. Y los vi y dije, se me hace que me quedan. Me quedan un poquito grandes, creo que estos son 7 y medio. Sí, pero no había 7, había 6 y medio o había 7 y medio. Y dije, de que me queden grandes a que me queden chiquitos, que me queden grandes. Son estos Skechers de aquí, están comodísimos. Pero siento que son como feos. Son feos bonitos, o sea, se ven cool. Muy noventeros, muy muy noventeros. Me agregan unos buenos 6-7 centímetros de estatura. Sí, o sea, siento que yo usaba estos a los 12. Pero están cómodos, de pronto están como cute. Muy ergonómicos, si algo tiene Skechers es que hace tenis comodísimos. Me pregunto si los alcanzan a ver, siento que sí, pero pues así se ven. Están lindos. No sería un tenis que yo usaría para hacer ejercicio, pero a lo mejor para caminar están bien. Me quedan grandes, o sea, me quedan notoriamente grandes porque aquí ya se marcaron, o sea... Pero miren, pero la verdad me salieron en $20 ya con taxes y como que los vi. Y andaba cansada de traer los mismos tenis todo el viaje y dije, vámonos, vente para acá, se ven huérfanos. Y vamos al siguiente outfit. Este siguiente outfit o lo amas o lo odias, siento que no hay un punto medio. ¡Voilà! Este outfit es de Urban Outfitters completamente. Es este top como tipo corset, pero no, realmente no tiene la estructura de un corset, solo son como las marcas. Y tiene esto como si fuera un liguero, pero no es un liguero funcional, o sea... Literalmente es nada más como la pura decoración. Está como escotadito de atrás. Está como ligeramente escotado de atrás. Este es el frente. Y es este mesh que tiene como un fondo naranja y el verde chillante. Y los pantalones. Yo sé que no le encantan a todo el mundo. De hecho, se parecen mucho a los Dickies de los 90s. Este es un super wide leg. O sea, no es acampanado. Es un wide leg desde acá. Mis señoras piernas están apenitas en este pantalón, espero que se afloje un poco. No sé qué talla soy de pantalón, pero ahorita le checo. Dice aquí que es talla 28. Y estos no tienen nada de stretch, nada, nada, nada de stretch. Es como mezclilla así dura y pura. Es tan cool, me encantó el color, me encantó el super wide leg. Insisto, este look lo amas o lo odias, pero tal cual me lo compré para usarlo así. Pero también este se puede usar con jeans, se debe ver súper bien. Y no sé, me encantó, ando muy en la onda de los cargo pants, de los wide leg jeans, me gusta. Otra cosa que encontré en la zona de rebajas de Urban Outfitters. Este top me salió en $25, no, originalmente estaba como en $70. Y los jeans me salieron en $40 cuando originalmente estaban como en $110, una cosa así. Solo es rascarle, 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 rascarle. Otro top que me compré en Urban Outfitters es este. Que este de nuevo es tipo corset, pero este sí tiene estructura de corsetito. O sea, esto sí está duro de aquí y de aquí y del rib. El corte está hacia abajo, o sea, se viene para acá. Y de atrás la verdad ni me lo amarré porque no hallé cómo amarrármelo ahorita. Medio nada más le jalé. Pero es un halter súper escotado. Nuevamente mi yo adolescente en los 90s. Bueno, mi yo preadolescente en 2000s, 2002, 2003, 2004, hubiera amado este top. La verdad, yo lo compré sin que fuera algo que yo pensaba comprar. Lo vi y dije, pero me lo probé y me encantó.
Y la verdad es que es algo que dije, bueno, vamos a ver, se puede hacer con un poco de layering, no siempre lo tienes que usar así nada más. Estaba de que en $13, una cosa así, y dije, está chido, si es mezclilla, vale la pena, me latió. Lo siguiente, bueno, el top ya me lo han visto en algún video, es un top muy sencillo. Este lo compré en Macy's, y de hecho también lo mostré en mi video de outfits otoñales. Y este es el mismo top, también lo compré en Macy's, me lo compré en talla S, como pueden ver, pues es una manga muy larga, está tan suave. Yo quisiera que pudieran como sentirlos. Pero bueno, este top, cada uno me salió en $29. Sí están un poco más costositos, pero la verdad es que están súper lindos. Es algodón, tiene algo de elastano, creo. No me acuerdo bien de la etiqueta. Pero la calidad está súper bella. Está muy bonito el material. Es una de esas prendas que sé que les voy a sacar muchísimo uso y por eso sentí que valía la pena. Y esta faldita es de Hollister. Esto es vinipiel, pero es vinipiel forrada. Esta falda es la Ultra High Rise Skirt en la talla mediana. Esta originalmente costaba $50, pero como hice un sign up en ese ratito de que, ay, inscríbete a nuestro newsletter, me daban el 15% de descuento, entonces me salió un poquito más barata. Exactamente no sé cuánto, rebajen la 50, pues el 15%. Tuve un descuentillo, yo quería una falda así desde el año pasado. He estado buscando una falda así, es un corte muy normalito, no está muy pegada, tiene este slit, está bella. Ahora, voy a aprovechar para mostrarles zapatos. No, recuerden que no estoy haciendo un video de outfits, estos zapatos no van con este outfit, pero les voy a mostrar los zapatos. Esto es culpa absoluta y total de su amiga Cintia de Vive en Rosa, porque me fui a bobear con ella y nos los topamos y dije sí. Los quiero. Estos zapatitos de Steve Madden. Este tipo de horma siempre la compro más grande. Normalmente soy talla 7, pero en Steve Madden a veces soy 8, a veces soy 8 y medio. Pero depende del tipo de zapato que es. Para esto soy 8 y medio, son estos zapatitos dorados. Originalmente estaban en $100 más tax y estaban en descuento. Los pueden ver puestos, que están divinos, están bellos, están coquetos. Me puedo ver usándolos con jeans, me puedo ver usándolos con vestidos más formalitos. La verdad es que es un zapato muy Mariah Carey en el 2000. El truco es que estos costaban originalmente $100, pero fuimos a una que se llama D&B, no me acuerdo, que venden muchos zapatos. Y tenían descuento y me salían en como $60, pero si te comprabas dos, te salían $50 cada par, así que terminé gastando $100. Por los dos pares de zapatos. Ahora estos tienen como una pielecita delicadita, entonces hay que ser cuidadosos con estos. Pero bueno, voy a dejar mis sandalias de princesa. Y luego están estas strappy sandals, que estas la verdad es que yo las vi, no se me antojaron, pero Cintia las vio y me dijo, Lau, pruébatelas. Ese día yo traía un vestido café largo, muy cute, muy bello, y me dijo, es que se verían excelentes con ese vestido. Esta es una sandalia más bajita, ahí la pueden ver. Y como pueden ver, es sandalia de gladiador, entonces le puedes hacer ahí un amarre. Nunca sé cómo amarrar estas, la verdad es que voy a buscar un tutorial. Vean el mini taconcito, están coquetillas. Obviamente no van con este look nuevamente, pero pues les quería mostrar. Ignoren mi caída épica, me caí, me abrí la rodilla. Duré una semana y cacho con la rodilla ahí inhabilitada, con hielo. Pero bueno, no pasó a más. Pero aquí tienen la sandalia. Están cute. Steve Madden es una marca que nunca compro en full price. Aquí en México estos me hubieran costado $2,500. $50, gracias. O sea, me salieron como en 900 y algo. La voy a poner porque la verdad me da miedo mancharla, porque traigo mucho maquillaje. Pero es la blusa, es exactamente igual a esta, pero en este color como más nude, y no es un nude rosadito, es un nude como más camel, claro. Está súper linda, igual cada una me salió en $30, bien invertido el dinero. Quiero aprovechar y mostrarles este chaleco, igual salió en mi video de outfits de otoño, pero por si no lo han visto, este también es de Hollister, es talla M, me lo compré donde mismo que la falda, y es un chaleco choncho. Este me encanta como para traerlo con leggings, como un look más arregladito, porque la vinipiel de esta es como de una calidad como muy bella. Entonces no es de más, no es brillosa, lo cual para mí era muy importante encontrar algo que diera look de piel, pero que no fuera súper brilloso, y creo que Hollister lo logró. Si es un chaleco calientito, lo puedes abrochar. Y a los lados tiene estas cositas para que lo puedas dejar más cuadrado o que lo puedas meter.
Tengo otro chaleco que compré, que ese es más sporty, es más como de tela de impermeable. Pero este está como lindo. De nuevo, este no es un look, pero podría serlo, no lo sé. Pero me gustó muchísimo este chalequito. Este chaleco fue una ganga, porque estaba en $35, pero a la hora que ya lo pagué me salió en $29. Aprovechando otra cosita que les quiero mostrar de la tienda de esta chica que les acabo de mencionar, de los jeans de Christelle Tovar. Christelle Clothing, recuérdenlo bien. Me envió también esta gabardina. Esta gabardina les quiero mostrar el interior primero. Está forrada, está suavecita, está rellena. Trae un hoodie que le puedes quitar. Tiene un zipper si no lo quieres. Bueno, traemos puesto chile mole y pozole con este look. Bueno, está del largo de la falda. Vean esta gabardina, está súper bella. Tiene aquí como el forrito. Está calientita. Esta la talla nos... Ok, esta la talla es XL. Pues está muy bella, la verdad. Estoy viéndome la cara en el espejo. Y bueno, pues las cierras. Tiene acá su cintito. Es impermeable. Es a prueba de agua. Entonces... está excelente si vives en un clima más lluvioso, más frío, está cute. El color me encantó, ¿eh? Estaba en negro y estaba en este color. Y ella me dijo, te voy a mandar este color porque creo que como que está vistoso. Y dije, claro que sí, me imagino. Con un outfit como todo negro, como pantalón o legging, camisa y esto. O incluso esta falda y tal vez unas medias y un zapato cerrado, un botín. Está muy bella. Igual, todos los datos de esta prenda y de los jeans con brilli brilli va a estar en la cajita de info. Y nos queda una prenda más. Antes de cambiarme, cabe mencionar que mucha de esta ropa se va a ir hasta el próximo verano. Estos zapatos, por ejemplo, primavera-verano 2024. El corsetito de jean, el verde, eso va a primavera-verano totalmente. Pero bueno, esto sí lo puedo usar ahorita en otoño-invierno. Ok, el último outfit no es de ejercicio. Es más como de athleisure, de hola, traigo leggings para ir al café. Y es este mono de Amazon. La marca es Quincy, les dejo el dato y les dejo el link abajo. Ahora, esto desgraciadamente, aunque está en Amazon, no está en Amazon México. Yo espero que después lo tengan en Amazon México porque vean, me encanta. De atrás es como completo, esta creo que es la talla M, no lo recuerdo bien, pero les dejo el dato exacto abajo. Esta no está como delgadita, está todo recubierto como de esta tela. Tiene como este recubrimiento, o sea, está la licra y luego está el recubrimiento de tela. Está súper chido, te agarra todo muy bien, pero no está incómodo. Porque luego hay unos que parecen fajas y esto no está como faja. Tenía súper buen precio, esto costó $35. Lo encargué antes de llegar a Estados Unidos, porque no sabía cuánto tiempo iba a tardar en llegar. Y de hecho al final me lo regalaron mi tío y mi tía. Así que gracias, mi Nina y mi tío Ricky. Vean, es como medio acampanadito. Me voy a poner unos tenis para que vean cómo se ve. Bueno, me puse los tenis medios feos. Pero vean, están súper chidos. Quedan como al ras. Es un look como muy cómodo. Te puedes poner un chalequito, una chamarrita encima, una gorra. Vas al brunch, vas a desayunar, vas a hacer los mandados. Ahora para las compras navideñas, este va a ser mi outfit. Lo único es que sí es... completo, no tiene cierres, no tiene nada, entonces para ir al baño te tienes que encuerar toda. Yo soy muy team no bra, si puedo evitar ponerme un brasier con una de estas prendas lo evito, y este trae como un mesh, entonces no se transparenta nada. Miren, no se mueve nada. Me encantó este enterizo. Trae como un top integrado, o sea, no se los puedo explicar, no sé si se alcanza a ver, pero toda esta parte tiene como un top por adentro. O sea, se siente la mallita y luego aquí está como el doble. Y esto se siente súper suave. Ok, esto marca el final de este haul. Espero que lo hayan disfrutado. Si les gustó, déjenme un like. Les voy a dejar los modelos y las marcas y las tallas en la cajita de info. Y si les gustan los videos de hauls, no olviden dejarme un montón de emojis color azul en la cajita de los comentarios para saber que llegaron hasta el final del video y saber que quieren más de este tipo de videitos try on hauls platicados. Eso es todo por el video del día de hoy. Les mando muchísimos besos. Bye, bye.